Atrás para poder tener un poco de espacio. A ver, nos ponemos así. Sí, el efecto de golpe, bueno. Aquí, como en pasado, no sé, claro, que son ya no le gusta. Esto no. No, pero es espacio, se coge el tico, a ver, tal, 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 ya puedes ir con el carro. Una mierda. A lo mejor. Hoy venimos con unas esperanzas puestas y depositadas en esta edición de Femisama que en los últimos años no habíamos vivido. Pero hoy también es momento de girar la vista atrás y ver y reconocer el trabajo y el esfuerzo de estos años difíciles, de estos años duros, de acordarnos de todos los compañeros, de todos los técnicos cerámicos que hoy no están aquí porque han perdido su puesto de trabajo durante estos años de dificultad, pero que gracias a ellos, gracias a su sacrificio y a su esfuerzo también hoy podemos estar aquí. Y de acordarnos también de las empresas que han caído, de aquellos que no han podido aguantar esta situación. Hoy somos un sector fuerte, hoy somos un sector potente, hoy somos una provincia orgullosa del sector cerámico y de todos los que trabajáis en él. Y desde luego venimos aquí con este alfa de oro, con la entrega de estos alfa de oro, a reivindicar ese principio de todo, ese inicio del alfabeto griego, un inicio del alfabeto griego, una letra con la que se escribía la ET, la excelencia, quizá el concepto que definía lo que llegaron a ser los griegos clásicos y que también hoy aquí viene a reivindicar esa excelencia en un sector productivo, en una cerámica de la que hoy todo Castellón se siente claramente orgulloso y el mérito es vuestro. Enhorabuena a todos. ¿Compañeros? Sí, aquí, aquí. Ahí, venga. Voy a vídeo. No, bueno, las fotos aún no lo tienen, ¿eh? No, no. Los tengo.